para dar inicio a lo que será esta pelea en el peso ligero. De nueva cuenta lo repasamos, 32 victorias, 25 de Jonathan Maicelo, no standing K count, es decir, en este aspecto no se podrán levantar después de... Sí, y luego no te puede salvar la campana en ningún round si el referee no te ve en condiciones de continuar, y tampoco existe la regla de las tres caídas. Esto aclararlo, últimamente no existe la regla de las tres caídas, nada de que si caes tres veces en el mismo round te detienen la pelea, como ocurrió en la primera de Pacquiao con Márquez, que visitó tres veces la lona en el primer round. Márquez se repuso y acabó empatando el combate, para muchos incluso lo debió haber ganado. Exactamente, parte de lo que tendremos del reglamento para este duelo de la Federación Internacional de Boxeo. Y aquí usted los aprecia a Jonathan Maicelo y también a Raimundo Beltrán. México contra Perú. A continuación, a través de Golden Knockout. Perú está expectante, está esperando todo esto. A que ya Maicelo... Aquí usted lo aprecia, está muy bien después de que lo comentábamos en su último compromiso en El Paso, Texas. El 17 de febrero, ya checando la nota, ¿no, Iñaki? Exactamente, 17 de febrero, tuvo dos meses de descanso, un mes de descanso máximo, y posteriormente se repuso para seguir entrenando y preparándose para este combate. Y la gente se anima en el Madison Square Garden. Usted los escucha, están con Maicelo, la parcialidad, también están con Raimundo Beltrán. Juan Obregón esperando ya la voz cantante de Michael Buffer, porque la gente quiere knockout. Sí, dice, vamos Inca, le dice el RCM a su paisano Jonathan Maicelo. También Joel Mendieta le manda las buenas vibras a su coterráneo Santos Flores. Ladies and gentlemen, from the world's most famous arena, Madison Square Garden, New York City, New York, USA, International Boxing Hall of Fame promoter, Mr. Bob Arum and his Top Rank Incorporated are proud to present an evening of world-class professional boxing for your entertainment live on HBO. And it's sponsored by Tecate, Born Bold. All bouts sanctioned by the New York State Athletic Commission. The three judges for this first contest, Max DeLuca, John Pottere, and Don Trella. And inside the ring, in charge of the action, your referee, David Fields. And now our special co-feature of the evening on the line, the IBF number one ranking in the world, along with the NABO and NABF and vacant WBA international titles. 12 rounds of boxing. This is in the lightweight division. Let's get this party started! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white, official weight 134.8 pounds. His professional record, 25 victories, including 12 wins by knockout, only 2 defeats, and 1 no contest. Originally from Callao, Peru, but now living, training, and fighting out of Jersey City, New Jersey, he is the last Inca, Jonathan. Presentación del último Inca, Jonathan Maicelo, todavía persiguiendo un sueño a sus 33 años de edad. He's wearing red and officially weighs in at 134.6 pounds. His professional record, a veteran one, consisting of 32 victories, including 20 big wins by knockout, 7 defeats with 1 no decision. He's the reigning and defending NABO, NABF lightweight champion, Damas y Caballeros de los Mochis, Sinaloa, Mexico, and Phoenix, Arizona, USA, Raimundo Sugar Ray Beltrán. Venga, Mochis, dice arriba, Mochis. Sugar Ray, como aquel gran Sugar Ray Leonard. Le apodan a Raimundo Beltrán, Iñaki. Exactamente. David Fields con las indicaciones. ¿Qué pelea se viene? El título de la North American Boxing Federation y de la North American Boxing Organization. Uno de la FIB, otro de la OMB. Ambos en poder de este hombre, del mexicano, están en disputa. Pero lo más importante para uno
es que es un título eliminatorio de la FIB y seguramente el que salga ganador de aquí podrá retar al campeón del mundo de dicha división. Ya estaremos hablando de quiénes son los perros mandones, los top dogs de dicha categoría. El primer round está en marcha desde la capital del boxeo mundial, el Madison Square Garden, para millones de espectadores a todo Centro y Sudamérica, desde Guatemala y Belice hasta el sur profundo de Chile y de Argentina, la transmisión de Golden Knockout. Muy movilidoso, como lo hizo contra Félix y contra José Félix Jr. Maicelo, que tuvo una formidable actuación. Y viejos los cerros y reverdecen, se vio extraordinario el boxeador inca, con muchísima movilidad, con muy buen rebote de pierna. Pero no tiene enfrente a ningún hijo de vecino, es Rey Beltrán, un hombre que ya ha disputado dos títulos del mundo. El veterano de los Mochis, Sinaloa, ya vecindado en Phoenix, Arizona, y el Valle del Sol. Primer round y visita las jambas. ¿Cómo no se queja de un cabezazo? No, señor. Dice David Fields que es caída oficial y le da el conteo, Iñaki, al boxeador mochiteco. Haciéndose presente en esta ocasión el boxeador peruano Jonathan Maicelo desde un inicio. Y es que hay que cuidar esa mano izquierda, esa que hizo mucho daño en su anterior compromiso. Viene de ganar 4 al hilo y precisamente en su anterior compromiso mandó a la lona desde el primer round. Luego lo acabó ya más adelante en decisión clarísima. Cuando hay un nuevo cabezazo se queja de eso. Tiene que llegar David Fields a intervenir porque le abrió. Ay, vamos a ver, miren, esos cortes en la zona de la cabeza, amigos de Golden Knockout, pueden ser muy escandalosos. Afortunadamente son como una alcancía y no es considerado un golpe peligroso en el boxeo. Y es que en esta ocasión fue un golpe accidental. Jonathan Maicelo entraba, buscaba entrar con la mano izquierda y en ese momento se encuentra con Raimundo Beltrán. Y mira, también Raimundo Beltrán también sufre una cortada. Y es que posiblemente en la caída de Raimundo Beltrán sí existió el cabezazo, pero fue más el golpe la circunstancia por la cual lo mandó. Ya lo estaremos viendo en la repetición que nos va a mandar más adelante Salvador Hernández y todo un gran equipo de colaboradores que usted no ve ni escucha, pero que hacen posible que esta transmisión llegue a todo Centro y Sudamérica en forma puntual. Vamos a ver ahí Maicelo, que anda hecho un animal encendido en su anterior pelea con esos volados. ¡Qué bonito volado de derecha! Preocupa más la herida en la ceja izquierda de Rey Beltrán que la herida en la cabeza de Maicelo, que se manda un buen gancho al hígado de Rey Beltrán, que trata de adaptarse al combate, pero ya visitó la lona y después de besar las cambas, un boxeador se levanta más inseguro. Cuidado, eran golpes fronterizos, casi al sur de la frontera, ahí los que tiró en forma de gancho Jonathan Maicelo, el último inca, el orgullo de Callao, Perú, ahora vecindado en North Bergen, Nueva Jersey. Lleva ya un buen de peleas en los Estados Unidos. También ha peleado cantidad de veces en su natal Perú. Han sido las dos naciones donde ha peleado Jonathan Maicelo. Por su parte, Raimundo el Sugar Beltrán, su carrera en Estados Unidos y en México, y por ahí alguna pelea en Panamá. Ya sangra profusamente. Vamos a ver el trabajo que hacen los Cotmans en las esquinas de ambos peleadores, pero este round se lo está embuchacando el boxeador inca por score de 10-8 con esa caída de Beltrán, que no dice mamá mi leche, y se mete al combate y apoyó una rodilla y vamos a ver, lo lleva a la esquina y me queda ambiguo si se la van a contar como caída oficial o no, Iñaki Arzate. Todo indica que David Field solamente lo lleva a la compañía a la esquina, y aquí la esquina roja, Pepe Reilly, Eddie Ackaway, Ernie Zavala y Bernardo Montes, los que la integran. Mirando lo que estás haciendo, tiene que estar mosco allá adentro. Mira, no pasa nada, ¿no? Come on. Respira, ahí tiembla mucho, ahí. Respira. Maicelo, no me gustó. Respira. Esa situación en la que lo vi. Aquí está el momento. Ahí está el cabezazo. Hijo, yo creo que no es golpe oficial. O sea,
Va a contar como caída, pero es un cabezazo lo que manda la lona a Beltrán. Exactamente, y sí. Es por ello que se quejaba. Y la segunda ocasión, la segunda vez, de la misma manera, pareciera que están que los calcaron. Exacto, en una colisión. Y eso que no son guardias encontradas. Segundo round, Iñaki Arzate. Gracias, Juan Obregón. Nos vamos con el segundo episodio de esta actividad intensa desde el Madison Square Garden. Raimundo Beltrán ya tocó la lona en el primer capítulo. Jonathan Maicelo entrando con la derecha a través de Golden Knockout para todo Centro y Sudamérica. Especialmente hoy Perú, atento, muy atento de su compatriota Jonathan Maicelo. Atacando abajo con golpes en forma de gancho el mexicano. Viene con esta izquierda que hace contacto en el rostro de Jonathan Maicelo, que se anima y también responde con la misma izquierda. Y ahora combinación, tratando de hacer daño en la humanidad del mexicano. ¡Qué buena derecha! Combinación 1 y 2. La derecha le entra en el rostro a Raimundo Beltrán. Hay clinch, tiene que entrar David Fields a separarlos, pero otra más. 2-1 le está respondiendo Jonathan Maicelo y rematando con la izquierda y con la derecha. Lo lleva a las cuerdas. Puede acabarlo en este momento. Se anima. Raimundo le dice, venga, vamos. Jonathan Maicelo, cauteloso, hizo daño y va hacia atrás. Y está en estos momentos recuperando aire para seguir con el ataque. Juan Obregón. ¡Wow! Viene con la derecha y la izquierda. Y cayó mal Iñaki. Cayó mal Iñaki, no se va a levantar. Está noqueado, lo mandó a dormir, lo sorprendió Raimundo Beltrán. En el momento en el que entraba con la izquierda Jonathan Maicelo, bajó la derecha y con permiso lo mandó a dormir Juan Obregón. Iñaki se confía, el boxeador Inca iba dominando claramente el combate. Tenía en una mala situación al mexicano, pero nunca hay que subestimar a un mexicano en el ring. Se abre mucho, como bien lo describes, de guardia Maicelo, y una pena para él, pero lo pilla ahí con un gancho fulminante al botón. Y ahora hay que ver, porque veo inmóvil ahí a Maicelo, lo van a inutilizar ahí para que no se pueda mover Iñaki antes de evaluar y de subirlo a la camilla. Aquí la repetición, cómo le entra a la izquierda franca y la forma como cae tieso el cuerpo después del golpe. Aquí lo vamos a apreciar de mejor manera cómo lo está midiendo. Y la izquierda abre mucho, baja mucho esa derecha. Maicelo iba ganando el combate, Juan, lo tuvo en las cuerdas a Raimundo Beltrán y no quiso aprovechar, no quiso repetir, fue cauteloso y en esta ocasión lo paga de esta manera. Sí, amigos de Golden Knockout, y ahí vemos el rictus de dolor, porque quiere, su mente seguramente le estaba indicando levántate, levántate, pero ahí el cuerpo ya no le respondió. Inmediatamente se lleva el guante a la zona donde lo lastiman, y es que le manda incluso la mirada a la dimensión desconocida, hace que se le estira las piernas de forma por demás escalofriante. Iñaki, preocupa en ese sentido la situación de Maicelo, independientemente de que haya sido un cabezazo lo que manda la lona Beltrán en el primer round, que pudimos ver en la repetición que nos mandó Chava Hernández. Él iba ganando la pelea y en el segundo round con mayor claridad Maicelo la iba dominando, y luego eso pasa, que te confías, que crees que ya tienes a merced al rival, cuando todavía eran rounds muy temprano y estaba todavía en buena condición de continuar Rey Beltrán, y lo pilla con ese gancho de izquierda fulminante. Ya toro pasado, se suele decir, Juan, pero exactamente en la esquina le decían, cuidado, atento, atento, busca esos terrenos cortos, atento, Maicelo. Y en esta ocasión lo sorprendieron Raimundo Beltrán con la izquierda contundente en el botón. Ya recuperándose, ya retomando la mirada, ya alcanzamos a apreciar cómo el cuerpo se encuentra más relajado. Lo mejor sería quitarle los guantes, Juan, tratar de oxigenarlo. Claro. Sería... Cualquier cosa que te apriete también, normalmente te llegan a cortar la trusa. Uy, se quiere levantar. Se quiere levantar. Y ahí no tiene que pecar de valiente, Maicelo. Es mejor. ¿Ya para qué se va a levantar ahorita? Me explicó. Ya. Qué bárbaro. Qué izquierda de Rey Beltrán. Es que hace, estas son las peleas de alto calibre. Nos saluda desde Tacna, Perú, Mariel Quispe, César Costa Arbulo. Desde Toronto. Ah, desde Toronto. Ah, caray. Con The Last Inca, dice. También José Luis Tinoco. Juan Manuel Holguín. Que dice, no hay más gallo que el gallo peruano. Que el gallo del Callao, dice.
También Martín Flores apoyando a Maicelo. Saludos desde Argentina para Ariel y Fran. Y Bruno Taylor, que sigue apoyando a Marcelo en todo momento. Juan Carlos Guzmán, qué lástima, Iñaki. Digamos, para la esperanza peruana, la forma como acaba Maicelo y el que haya sido en dos rounds, porque estos dos se iban a pegar con todo y con tubo durante los 12 episodios a los que estaba pactado el combate. Sí, parecía que iba a ser un combate que podía irse a la larga ruta en el aspecto de que iba a haber intercambio de metralla, pero aquí ya usted lo aprecia a Jonathan Maicelo, y es la buena noticia para la afición peruana. Está en óptimas condiciones. Lo ideal en este caso, cuando caen de esta manera o cuando pierden por la vía del knockout, es que descansen 3 meses, se repongan después de 3 meses, les dan medicamentos. Lo ideal, tratar de estar fuera de la actividad 3 meses para ver si no hay alguna secuela del golpe, de la forma como fue dañado Jonathan Maicelo, y posteriormente venir de nueva cuenta a buscar la ocasión.